Un acuerdo de reestructuración de pasivos en el Hospital Rosario Pumarejo de López para salvarlo de la crisis que presenta el crear mecanismos para no liquidar el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial IDREC fue la conclusión de la mesa de trabajo que el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo lideró con el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso y el superintendente nacional de salud Fabio Aristizábal. En la reunión en la que participaron la bancada de congresistas del Cesar, diputados y representantes de la salud, se acordó la instalación de 4 mesas de trabajo que permitan adelantar acciones concretas para resolver la crisis financiera que presentan estas 2 entidades. Bueno, hay una mesa urgente para la semana que viene y es la que está relacionada con la depuración de la cartera de migrantes. Otra mesa también va a estar programada para la semana que viene y es una nueva junta directiva porque hoy concluimos que vamos a proponerle a la superintendencia que inicie en un proceso de reestructuración y eso tiene que surtir trámite dentro de la junta. Entonces tendremos una junta para solicitarle esto a la superintendencia y que después de eso pues es adelantar las mesas de trabajo también con las EPS para que nos ayuden a recuperar los usuarios que perdimos. El mandatario destacó la buena disposición que tienen la superintendencia y el gobierno nacional, al igual que el Ministerio de Salud, para darle un impulso al hospital y pidió apoyo para agilizar el pago de las cuentas adeudadas por la atención a los migrantes que superan los 30 mil millones de pesos. Frente a la situación que afronta el Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar IDREC, que debe a sus empleados 31 meses de salarios, el gobernador manifestó que no hay viabilidad financiera y que por ende deberían liquidarlo. Pero yo insisto que este es un tema que nosotros no queremos que se dé. Nosotros vamos a seguir luchando para que tratemos de encontrar una solución. El tema es lamentable e incluso pues en parte esta es una S también. Y las S son, en cuanto a su funcionamiento, son autónomas porque la gobernación en sí no tiene la competencia directa de contratar los servicios de salud, porque los servicios de salud solamente los puede contratar el régimen subsidiado, principalmente, o el régimen contributivo. Monsalvo Géneco indicó además que entre la gobernación del Cesar y el gobierno nacional se ha dispuesto de más de 50 mil millones de pesos para el Hospital Rosario Pumarejo de López, representados en el pago de más de 7 mil millones de pesos de población pobre no asegurada, 15 mil millones de ley de punto final, 11 mil millones para la construcción de urgencias del centro asistencial. La situación que atraviesa el hospital, ustedes la conocen, un hospital que facturaba el año pasado cerca de 80 mil millones de pesos en el 2019, 48 mil en el 2020 y al paso que vamos no va a llegar a los 35 mil millones de pesos. Eso genera una inviabilidad financiera al hospital, el hospital no está recaudando los recursos, el hospital hoy no está facturando lo que debe facturar. Entonces, también hemos encontrado en el seguimiento que hemos hecho algún desorden ahí administrativo, financiero, en el plan de mejoramiento pues no va cumpliendo con las metas, lo que nos obliga con el gobernador a tomar una decisión oportuna. Eso es lo que hemos analizado hoy con la información que tenemos. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento muy importante de las mesas de flujo de recursos con las EPS, vamos a hacer unas mesas de contratación como nos hemos comprometido con el gobernador y vamos a hacer unas jornadas de conciliación también que le ayuden a recuperar unos recursos para poder pagar la nómina del hospital y los proveedores. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13, C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.